Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. En esta ocasión estamos continuando con el curso de Biología Matemática 2. Estuvimos la vez pasada hablando de sistemas excitables en general, ¿no? De alguna formulación matemática que tenemos para los sistemas excitables. Algunos ejemplos medios platicados de sistemas excitables, y hoy vamos a empezar ya a hablar de un sistema biológico que se puede modelar con sistema, como un sistema excitable, que es las células pues las células de tejidos excitables, ¿no? En este caso vamos a estar hablando de neuronas, caso concreto de el axón gigante del calamar, que son los experimentos de Hodgkin y Huxley, y vamos a ver la formulación matemática de su modelo. Entonces vamos a platicar un poco de esto. Vamos a dejar la formulación matemática y supongo que la siguiente sesión vamos a hacer la simulación numérica del modelo de Hodgkin y Huxley, y vamos a hablar de otros acercamientos, uno de ellos que tiene que ver con la ecuación o las ecuaciones de Fitzhugh-Nagumo que vimos al final de la sesión pasada. Ok, entonces, sí hay que mencionar un par de cosas, ¿no? Las ecuaciones que vamos a ver las presentaron Hodgkin y Huxley en una serie de artículos publicados en 1952 que tenían que ver con estos experimentos que hicieron sobre neuronas del calamar, una neurona en particular que tiene un axón muy largo que atraviesa todo su cuerpo y sobre el cual hicieron una serie de experimentos que vamos a describir ahorita, y ellos reportan los datos, ajustan un modelo matemático a esos datos, y esto es importante porque el semestre pasado estuvimos viendo mucho de formulación de primeros principios y de modelos teóricos basados en hipótesis de observación, digamos, y estos son un modelo ajustado a que se comporte como un sistema vivo bajo condiciones experimentales, ¿no? Entonces, en esencia es un modelo basado en datos. Esto en el año 1952, y unos años más tarde ese trabajo les valió un premio Nobel para Hodgkin y Huxley. Después vamos a ver, no sé si nos va a dar tiempo, pero quizás lo dejamos como un mini proyecto, que aparentemente parte de los datos están medio cuchareados, ¿no? Y entonces, pues no deja de ser simpático, ¿no? Que digo, el premio Nobel se los dieron
la formulación teórica y las consecuencias a las que pudieron llegar a partir de las observaciones experimentales y la formulación del modelo, pero no deja de ser simpático que se reportan datos cuchareados y te sacas un premio Nobel, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ya que le metamos un poco de mano a la computadora. Ok, entonces vamos al pizarrón y seguimos comentando algunas cosas. Vamos a dejar al menos dos de esos artículos de Hodgkin y Huxley. Los tenemos en donde están los libros, en el Ice Drive. Los vamos a dejar aquí abajo en la descripción, las ligas. Entonces, vámonos al pizarrón. Ok. Entonces, ¿de qué se va a tratar la cosa? Tenemos esquemáticamente, digamos, una neurona tiene una parte que es donde hace la sinapsis, una cosa así que es el soma. Tiene una parte alargada que genera conexiones, que es el axón. Y unas estructuras ramificadas por acá y también por acá, ¿no? Tenemos aquí el axón y las ramificaciones por acá que se llaman las dendritas, ¿no? La parte interesante de las neuronas es que exhiben cierta actividad como de impulsos eléctricos, ¿no? No es que esté dando una corriente a lo largo del axón y demás, ¿no? Que se va a modelar así, como si fuera un circuito. Pero no es un circuito como tal, porque no hay una corriente eléctrica a lo largo de, en este caso, de la membrana celular. Lo que tenemos es intercambio de iones a través de la membrana celular desde el exterior hacia el interior, ¿no? Lo que vamos a tener desde el exterior y desde el interior, perdón. Digamos, aquí está la membrana. La membrana tiene una cosa porosa, ¿no? Esto de acá afuera es el medio extracelular. Extra. Y acá estamos dentro de la célula, ¿no? Y al menos en lo que vamos a estar trabajando ahorita, nos va a interesar el flujo de ciertos iones. Iones de sodio que van del exterior de la célula hacia el interior vía la membrana, ¿no? Y iones de potasio que van del interior hacia el exterior, ¿no? No son los únicos iones que salen y entran por la membrana de la célula. Pero a todos los demás vamos a llamarles un goteo, ¿no? Leak en inglés. Por eso vamos a usar la letra L. A todo lo demás le vamos a llamar goteo. Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque hay una diferencia en la concentración de estos iones adentro y afuera de la membrana de la célula, ¿no?
Entonces, esa diferencia de las concentraciones produce una diferencia de potencial, una subida de voltaje, si lo queremos ver así. Produce una diferencia de potencial eléctrico, que es lo que hace el movimiento de los iones hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Primero. Segundo, esto ocurre en proteínas especiales que vamos a llamarles canales y son especializados en términos de que esas proteínas son las que permiten el paso o no de ciertos iones específicos. Entonces tenemos canales de sodio y de potasio y los canales por los cuales ocurre este goteo de otros iones. Hay formulaciones más cuidadosas y más quisquillosas que esto, pero de entrada es algo así. Ok. Experimentalmente, ¿qué es lo que está pasando, no? Toman un axón largo, les decía, de una de las células del calamar. Van a ponerle unos diodos conectados a alguna fuente eléctrica, ¿no? Y entonces van a empezar a tienen unas cosas donde pueden controlar la corriente que mandan acá en la membrana de la célula. Y entonces van a registrar con algún tipo de aparato una señal de este tipo, ¿no? Cuando le dan una subida de voltaje. ¿Qué es lo que está registrando esto? La respuesta de la membrana celular al impulso eléctrico. El experimento sustituye el intercambio de iones con la aplicación de una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, lo que hicieron Hodgkin y Huxley fue decir, ah, bueno, esto lo podemos pensar, este esquema de la membrana que deja pasar al potasio y al potasio y al sodio y a los demás iones, lo podemos pensar como como un circuito. Lo podemos imaginar como un circuito, lo podemos modelar como un circuito y ese circuito pues, le corresponde un sistema de ecuaciones diferenciales que se puede ir formulando poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese circuito? Ellos suponen que la diferencia de potencial basal que tiene que ver con la concentración intra y extracelular de los iones, pues genera un potencial de reposo, digamos, que es le llaman la conductancia que está asociado con, si seguimos, ¿no? Las ecuaciones de la electrodinámica. Está asociada con una conductancia. Ese potencial está asociado con una conductancia que le llaman conductancia de la membrana, ¿no? O transmembranal. O conductancia de membrana. Entonces, ellos piensan que esa conductancia es la que tiene toda la membrana y que por acá tenemos los iones de o las unas corrientes entre comillas asociadas a cada uno de los iones, ¿no? Los iones de sodio, los iones de potasio y los iones de goteo, ¿no?
o la corriente asociada al goteo. No es una corriente, insisto, sino transporte iónico, pero digamos en términos del modelo y que ellos lo que dijeron fue pensemos que es un círculo y pensemos que digamos lo que está ocurriendo acá en el axón es como una ecuación de un cable todo extraño, pero lo podemos reducir a lo que pasa en un cable. Y si controlamos el voltaje en el experimento, entonces nada más nos interesa una sección transversal del cable. Y únicamente utilizan la ley de Ohm y las ecuaciones de Faraday para modelar esto. Entonces, digamos, es un truco medio extraño. Y ha llevado a algunas confusiones teóricas en algún momento, pero pues es un buen truco, ¿no? Es un truco de premio Nobel, ¿no? Ok. Entonces, la ley de Ohm lo que nos dice es que si tenemos la conductancia de la membrana y lo multiplicamos o hacemos el producto con la diferencia de potencial, ¿no? En la membrana, esto nos da la corriente asociada a este potencial, ¿no? Esto de aquí es la corriente que en principio tenemos en el exterior de la célula menos lo que está asociado a las corrientes a la al, al este transporte de iones, ¿no? Entonces esto no, perdón, a la corriente externa que le estamos metiendo, ya hablando del experimento, menos el transporte de iones, ¿no? Entonces, el transporte de iones lo podemos separar entre las distintas, con I en un conjunto de índices, entre los distintos tipos de iones que estamos considerando, y cada una de esas corrientes iónicas la podemos escribir con una conductancia. Esta es una capacitancia, perdón, y este con una conductancia por B menos el potencial, menos la energía de cada uno de sus iones, ¿no? Este EI es el potencial de equilibrio. Es donde no se mueven los iones. Ok. Bien. Bueno, entonces es lo que tiene que ver con el experimento y la formulación inicial, ¿no? El potencial de equilibrio del axón del calamar es entre 50 y 70 milivolts. Y entonces se le aplica un cambio de voltaje allí. Y bueno, ¿no? ¿Qué más podemos decir de esta parte? Ok, hay que acordarnos de este pedazo. El voltaje, el potencial, pues es como cierto, pues es una diferencia, ¿no? De potenciales, ¿no? Y esta derivada la podemos escribir como una función f que depende del tiempo, depende del voltaje
y depende de las conductancias del sodio y del potasio. Entonces, las conductancias, cada una de ellas, pues tiene asociada su propia ecuación diferencial. Digamos una G que depende de todo esto y una H que depende de todo esto. De hecho, la G y la GNA y la GK, pues quisiéramos que dependan del voltaje y el tiempo nada más, ¿no? Ok. Ahora la corriente. Entonces la podemos escribir como esta cantidad que depende de la membrana por dBN de t más la corriente del sodio más la corriente del potasio más la corriente de goteo. La corriente del sodio, del potasio y del goteo, todas se comportan de la misma forma. Son una conductancia por una diferencia de potencial. Y la de goteo. Ahora, esta de goteo, pues como son varios iones, sobre todo de cloro, pero también hay otras cosas, de entrada se va a aproximar la conductancia a un promedio, ¿no? Entonces tenemos ese G barra L. Ok. Y podemos escribir entonces la corriente como esta cosa de la membrana por el voltaje, la diferencia de voltaje más la conductancia del sodio por esta diferencia más GK menos EK más G barra L por E menos EL. Ahí está. Y estos pues se pueden escribir equivalentemente para que nada más sea voltaje, función del voltaje, ¿no? Como una V menos VNA más GK V menos BK más G barra L B menos BL. Ahí está. Ahora, ¿cómo construimos estas otras Gs? El proceso de transporte de iones en el caso del sodio, vamos a hablar un poco de canales. Los canales podemos pensar, son, les decía, proteínas, ¿no? Pero podemos pensarlos como un sistemita así. Supongamos que esta es una especie de estructura tubular y estas son dos tapas, ¿no? Digamos una tapa amarilla. Es un esquema, ¿eh? No, no, no es que sean físicamente así. Entonces, un canal iónico tiene distintos estados posibles. Digamos que este es el estado listo para abrirse.
y tenemos el estado abierto, que deja pasar lo que está fuera de la célula hacia adentro y lo que está adentro hacia afuera, ¿no? Este es el estado excitado. Corresponde con el estado excitado. Y luego tenemos un estado, que es así, que corresponde al estado, refractario, ¿no? Al tiempo refractario. El proceso de ir de acá para acá le vamos a llamar apertura. Pero además vamos a llamarle un proceso de activación. Es la activación de los canales. El cierre incluye dos procesos, que es pasar de aquí para acá y pasar de aquí para acá, ¿no? Entonces, esta es activación. De acá para acá vamos a llamarle inactivación. Y esto ya es el cierre, ¿no? Ese es los canales de potasio. Pero los canales de sodio aparte tienen un proceso, estos también, pero es un proceso que ocurre rápidamente. Tienen otro estado, que es el... En inglés le llaman de inactivated, que sería en español algo así como desinactivado, ¿no? Se cierra por un lado y se abre por el otro. Entonces, pasa para acá y luego va al cierre, ¿no? Entonces tenemos esta cosa de la desinactivación. Para el sodio lo que va a en el potasio esta cosa es muy rápida, y en el sodio sí tenemos esta parte de la inactivación. Ocurre a una escala de tiempo distinta. Que es justo lo que aprovecha después Fitzhugh-Nagumo para plantear su sistema de ecuaciones, ¿no? Pero bueno, o sea, ocurre ese cambio de esa diferencia de escalas de tiempo, y entonces tenemos dos procesos que modelar en el caso del sodio y un solo proceso en el caso del potasio. Lo que van a hacer Huxley y Hodgkin y Huxley, es que de acuerdo con los datos que van obteniendo de las concentraciones de sodio y potasio, datos experimentales, ajustan a unas curvas, a unas polinomiales, ¿no? Entonces, lo que dicen, van midiendo las conductancias. Entonces todo lo que sigue es basado en datos y ajustes. Ajustes de esos datos, ¿no? Entonces, Hodgkin y Huxley dicen, pues la conductancia del potasio, la podemos aproximar con una tasa constante, que va a cambiar como un polinomio cuártico, ¿no? No estoy seguro de cómo lo ajustan, no queda muy claro en el artículo, pero hacen ahí una serie de observaciones, ¿no? Porque es un cuártico y demás, ¿no? Y además dicen, o bueno, esa creo que ya es una formulación posterior, pero podemos decir que generalmente esta N, que tiene que ver con la inactivación de los, o la, perdón, la activación de los canales de potasio, es una cosa que ocurre con dos tazas.
una que le vamos a llamar alfa sub n por 1 menos n menos beta sub n por n, ¿no? N que depende de t. Esta función que está hablándonos de la activación del canal, la ajustan con una ecuación de este tipo, ¿no? Entonces, si suponemos que estas dos cosas, alfa y beta, son constantes, en general, estas van a depender del voltaje. Y son no negativas, ¿no? Si suponemos que las dos son constantes, esta ecuación, digamos, de 1 es separable. Y la n de t, pues se va a ver como alfa n sobre alfa n más beta n menos k por la exponencial. No voy a usar k, se va a confundir con el potasio. Vamos a llamarle xi 1 por la exponencial de menos alfa n más beta n por t. ¿No? Esta xi 1 es una constante positiva y digamos, por pura conveniencia, vamos a decir que xi 1 es idénticamente igual. Entonces, resulta que en ese caso la solución es cercana a cero y podemos aproximar beta n a cero también. Y el ajuste para la n es menos e a la menos t más 1. Entonces esto a la cuarta, pues es esta cosa a la cuarta, ¿no? Esa función tiene un punto de inflexión que corresponde al comportamiento cualitativo que tiene la salida de las mediciones que estuvieron haciendo para la conductancia del sodio, ¿no? Ok. También se puede, para soluciones cercanas a 1, tomando igual k e idénticamente 1, se puede aproximar la alfa n a 0 y nos quedamos con n de t igual a, o aproximadamente igual si quieren, a e a la menos t, menos e a la menos t, y entonces esto a la cuarta es e a la menos 4t. Que es una exponencial que decrece, ¿no? Ok. Ahora, podemos hacer, escribir una solución con el caracterizando con la parte asintótica de la n, ¿no? Es decir,
asintóticamente, ¿cómo se comporta n? ¿Cuál es el límite cuando t tiende a infinito de la n de t? A esta le vamos a llamar n a infinito. Y esta es alfa n sobre alfa n más beta n, ¿no? Y entonces n de t, digamos, está intrínseca en la aproximación porque es una solución asintótica. Esto más xi e menos alfa n más beta n por t. Y vamos a llamarle tau n a 1 sobre alfa n más beta n. Y reescribimos n de t como n infinito más xi por e a la menos t sobre tau n. Y esta xi la podemos escribir como menos n infinito menos n cero e a la menos t sobre tau n. Ok. Y bueno, estas esa n pues también se va a construir a partir de datos. Ahora, en el caso del sodio, sí tenemos que considerar la activación e inactivación. Entonces, la conductancia del sodio, como la modelan Hodgkin y Huxley, meten una función lineal, ¿no? Como antes, pero cúbica h, que es otra función que depende de t, por una aproximación, ¿no? Entonces esta también es una de orden 4, ¿no? Pero está separado en los dos procesos de activación y de inactivación. Entonces, la m me parece que es la activación. Entonces, tanto m como h las vamos a escribir de forma análoga como antes, ¿no? Alfa m por 1 menos m menos beta m por m, y dh en dt es alfa h por 1 menos h menos beta h por h. No, y se puede hacer igual una aproximación con exponenciales, se hace exactamente lo mismo, ¿no? Se toma los valores asintóticos de la m y de la h, y se hace exactamente lo mismo que se hizo para la n, ¿no? Y al final nos queda el siguiente sistema de ecuaciones, que es ahora sí el que presentan Hodgkin y Huxley en su trabajo de los años 1952. Y me parece que 53. Entonces tenemos B punto es 1 sobre CM por I menos
G/NA M cúbica H por B menos BNA menos G barra K B perdón N a la cuarta por B menos BK menos GL por B menos BL. M punto es alfa M por 1 menos M menos beta M por M. H punto es igual a alfa H 1 menos H doy menos beta H por H y N punto alfa N 1 menos N menos beta N por N, ¿no? Entonces esto lo vamos a revisar con cuidado en Python y bueno, es el sistema que proponen Hodgkin y Huxley. Vamos a ver un poco los perfiles de las curvas que nos van a salir ahí, ¿no? Que corresponden con activación e inactivación y que tienen ahí un comportamiento de sistema excitable, en el sentido de que tenemos un pico, ¿no?, de voltaje y luego regresa a un estado basal, que es nuestro equilibrio estable, ¿no? Y el máximo que alcanza es el equilibrio metaestable. Pero bueno, por hoy le vamos a dejar aquí. En la próxima sesión vamos a programarlo. Y pues nada, nos vemos en la siguiente sesión.